Claro. Ven aquí. Ven aquí. ¿Ahora qué? Esta era tu casa. Esta era tu casa. No me acuerdo. Vale. ¿Qué más tienes? ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos que irnos. ¡Ya! Venga, date prisa. ¡Rápido! Conozco esa voz.
Esa es... ¿Mamá? Te quiero, Dante. ¡Malditos demonios! La cosa va mejorando. ¡Vosotros, perseguidla! ¡Por ahí! ¡Cubrid las puertas! ¡Moveos! ¡Apártate de mí! ¡He dicho que te apartes de mí! Mola.
Una rosa azul. Bien. Estoy desatando. En todas las guerras de lucha convencida, si a ti te engañaron, te han ocultado tu pasado por un motivo. Espera. Yeah.
Recuerdo a mi madre. Se llamaba Eva. Me dio esto. Tenía un hermano. Éramos una familia. No tenía ni idea del peligro en que estábamos. Los demonios nos encontraron. Cuando entraron, pude verle. Mi madre dio su vida para que escapásemos. Nunca podré olvidar lo que él le hizo. Nuestro padre, Sparda, nos llevó muy lejos. Nos separó y nos escondió a salvo entre los humanos. Borró nuestros recuerdos para protegernos. Por eso todo se volvió oscuro. Hasta ahora. Me largo de aquí. Sigue así. ¡Sigue así! Tú eres mi hermano. Tu hermano gemelo. He estado buscándote durante mucho tiempo. Nuestra madre nos dio esto. Sabía que este momento llegaría, que nos encontraríamos. ¿Y nuestro padre, Sparda? Desterrado. Un destino peor que la muerte. No podrá volver nunca. Quiero saber más. ¿De dónde venimos? ¿Qué nos pasó? Pero sobre todo, quiero saber quién fue el responsable.
¿Recuerdas este lugar? Recuerdo haber estado aquí. Nuestra madre nos traía. Cuéntamelo todo. Hay cosas que siempre han sido así. Siempre ha habido ángeles. Siempre ha habido demonios. Y siempre han estado en guerra. Hace 9 milenios, un demonio se rebeló y tomó el poder de las hordas oscuras. El más fuerte, el más cruel. Mundus. Pero Mundus no estaba solo. A su lado estaba el guerrero en quien más confiaba. Su hermano de sangre. Esparda. Pero Esparda le traicionó. Se enamoró de un ángel, Eva. La unión en secreto entre ángeles y demonios era inconcebible. Pero ocurrió. Y con ella una nueva vida. Hermanos gemelos. Tú y yo. Híbridos de ángel y demonio de razas en guerra. Cuando Mundus se enteró de la traición de Esparda, su furia no tuvo límite. Persiguió a los amantes. Mató a Eva con sus manos. Y Esparda le tenía preparado un destino peor. Castigo y dolor eternos. Pero aunque acabaron con Eva y encarcelaron a Esparda hasta la eternidad, sabían que las semillas de la venganza ya estaban sembradas. Porque según la leyenda, los únicos seres capaces de matar a un rey demonio son los Nephilim, híbridos de ángel y demonio. Esos híbridos ya existen, tú y yo. Mundus creía que solo había nacido un niño. Pero había 2 Nephilim. Y ambos escondidos. Esparda armó a sus hijos. Rebellion para Dante. Y Yamato para Vergil. Así que Mundus mató a nuestra madre y encarceló a nuestro padre. Sí. Somos descendientes de ángeles y demonios. Padre demonio, madre ángel. Somos Nephilim. Los únicos que podemos acabar con el rey demonio. ¿Sí? ¿Cómo? Un observador. Malditos colaboradores del demonio. Te están arrastrando al limbo. Buscaré a Kat y te sacará de aquí. ¡Aguanta! Aquí.
¡Vaya! ¿Puedes pasar? Tendré que buscar otro camino. ¿Otra rosa azul? Recuerdas de tu infancia.